Hermoso, hermoso. Claro que sí, no, el nivel estuvo bueno. Yo traigo niños 2010, los subí a jugar 2009. Estamos preparando a los niños para que vayan aprendiendo el 11 contra 11. So, estuvo muy bueno, la final estuvo muy buena, 5-4, perdiendo en el último minuto con un equipo muy bueno, más grandes, más fuertes que los niños, y se la rifaron los morrillos. Pero el nivel estuvo muy bueno. Espero que para el año que venga crezca más y puedan venir más equipos. El fútbol de Las Vegas muy competitivo, me hablas del marcador 5-4, jugaste contra un equipo de California, también de muy buen nivel. Muy buen nivel. Entonces, y un año más grande. Aquí los dos equipos salieron ganando, ¿correcto? Sí, claro que sí, claro que sí. Los niños se sienten como que ellos también ganaron por el esfuerzo que hicieron, y ayer nos ganaron 5-1 y totalmente diferente historia hoy en la final, que estuvo muy buena, muy intensa, hasta el último minuto metieron el gol del gane. Oye, Diversity Cup, la primera edición, ¿qué te pareció? Muy bien, muy bien. Yo sé que para empezar algo así es un poco difícil, pero pues con el apoyo de nosotros y la ayuda queremos esperar a ayudarlos para el año que viene a traer más equipos de fuera de diferentes estados y diferente nivel. Beautiful, a little windy. Tournament was put on very well. Really excited for Diversity Club and my group, especially when it comes down to it, at the development level, you know, the smaller kids, to make them love the game is fulfilling for everybody. So. So the happiness of the family, the happiness of the kids. I mean, it's amazing, no? It's priceless. It's priceless. It's priceless. You can't. Everybody that I speak to, I tell them to make sure they put their kids in team sports, okay? Because it builds camaraderie,
you know, friendship and happiness amongst everybody. Tell me your opinion about the organization of the tournament. Tournament was well organized. You know, the weather could have been better, but nobody controls that. So, tournament was well organized. Thank you, Diversity FC, for putting the tournament on and letting us play in it.